Como presidente de Polanco y presidente de Catepec, no podemos permitir más esto. No podemos permitir una alberca olímpica aquí. Vean esto, alberca olímpica, hoyo 1, hoyo 2, hoyo 3, hoyo 4 y hoyo 5. ¿Dónde estamos? ¿En la luna? ¿En Marte? ¿Júpiter? ¿Estamos jugando billar? ¿De qué se trata? Llevamos semanas aquí en Ecatepec con estos hoyos infernales. La gente está ponchando sus llantas, los amortiguadores están destruyéndose. Vean las esquivaciones que tiene que hacer la gente. Ni Checo Pérez con sus autos le puede dar tan rápido esas curvas. Esto no puede estar pasando aquí en Ecatepec. Por eso, en el tratado de Polatepec, vamos a evitar. Let's fucking go. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Tapar los baches no se tapan con agua, no se tapan con tierra, se tapan con material. Y ahorita estamos en una casa de materiales. Algunos lo llamarán Disneylandia y otros lo llamamos felicidad. Yes. Bueno, aquí estoy con mi compañero, el Steve. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a nuestro Disneyland. Aquí es donde nos divertimos nosotros. Aquí andamos. Ahorita vamos a tapar un bache del tamaño de la luna. Este bache es el bache más grande que hemos tapado hasta hoy. A la fecha hemos tapado 13 baches, amigos, pero este es el más grande de todos. Y nosotros traíamos 5 bolsas de material, pero nos dimos cuenta que no la vamos a armar, entonces venimos a comprar grava. Porque ya verán ahorita, en breves momentos, hay un bache del tamaño de una alberca olímpica y además está inundado, todo lleno de agua. Todo lleno de agua. Y a eso se le llama improvisar. O sea, nosotros también resolvemos los problemas así. Somos hombres que resuelven, ¿o no, chicas? Eso hay que buscarse, ¿eh? Ahorita estamos viendo si tienen un pisón. No hay pisón, carnal. Porque la grava necesita ser bien compactada. Y bueno, bienvenidos, estamos en Ecatepec. Estamos en la unión Polantepec. Por ti y por el mundo. Por nosotros también. Y por ellas. Hombres que resuelven. Ahora tenemos que buscar otra casa de materiales. O sea, por aquí te puedes dar la vuelta. Por favor, no lo hagan. Amigos, esto que estamos haciendo, te lo estamos enseñando para que sepan qué es lo que no tienen que hacer. Este tipo de vueltas no se las den, amigos. Al menos. Al menos que vengas conmigo. Ya lo encontramos, ya lo vamos a comprar. Bueno, lo va a comprar Alex. Él es el que paga. También, pero él paga más. No voy a darles ningún aumento. ¿Qué andamos en otro Disneylandia, amigos? Dado que hay muchos baches, hoyo 1, hoyo 2, hoyo 3, hoyo 4 y hoyo 5. Hoy vamos a empezar por uno. Y vamos a empezar por este que es de los más grandotes. Que este es el que está afectando mucho con la movilidad. Vamos a tratar de tapar ese bache que es el más grande. Pero ve la jugada maestra que se tienen que aventar, mis compañeros. Es un arte darse la vuelta aquí. Por eso decidimos que vamos a empezar con este, porque este es de los más grandes y este le afecta a los que vienen de acá y a los que vienen de allá. Va a ser un reto, pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, de una u otra forma. Me pongo aquí, porque como pueden ver, Alex es más alto. Con efectos de edición hacemos parecer que somos de la misma estatura, que los dos somos igual de grandes, Polanco y Ecatepec. ¡Ay, papá! Y amigos, recuerden, safety y sexy. Vamos a poner para que la gente no nos vaya a atropellar. No, esta belleza hay que cuidarla, vamos a limpiar. ¿Qué es esto? ¿A quién se le perdió un zapato aquí? Si van a tirar sus zapatos, no los tiren en los baches. Tírenlos en la basura, echen paro. ¡Echen paro! Dame la pala para darle yo también. Todo esfuerzo vale la pena. No importa que sea poco. ¡Vamos, Alex! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Alex! ¡Tú puedes! ¡Hazlo por Polatepec! Me siento súper motivado, güey. ¡Así se motiva! Hombres fuertes de acción. Tengo todo excepto a ti. Y la verdad de tu cuerpo. Como buenos compañeros, le tengo que cantar para motivarlo. Celebrate good times, come on. Party time. Mi fuerza unánime, vean lo fuerte que soy. ¿Cómo le hago? ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Somos la fuerza! ¡Eres la fuerza! Y así, de esta forma, empieza a agarrar forma al pastel, papá. Esto es como preparar un pastel de tres leches. Primero tienes la base, luego pones el ingrediente principal, que no ves, pero sientes, y seguido te vas por el betuncito, güey. Le pones un betuncito arriba para que los coches puedan pasar deslizando. Una, dos, tres. Así se trabaja, siempre en equipo. Una, dos, tres. ¡Manches, Alex! ¿Sabes qué? Es que ve el guante que traigo, güey. Yo sí tengo uñas, güey. ¿Dónde está, papá? ¡Rífate, rífate, papá! Me antojó un helado. ¿Están, amigos? ¿Cómo están aquí en un día precioso en Ecatepec? Tranquilo, viejo. Tranquilo, güey. Tranquilo, güey. Tranquilo. Estos baches sacan lo peor de mí. Discúlpenme, disculpen. Otro día probé unos tacos de canasta ahí en la esquina. De chicharrón, papá. Y de papa, cabrón. ¡Taco los tacos de canasta, tacos! Precisamente en esa esquina. ¡Y de frijoles! ¡Eches tacos deliciosos! Quería decirte que precisamente en esa esquina se perdió mi perro y nunca lo encontré. ¡Nunca lo encontré! ¿Qué habrá pasado a mi perro? ¿Quién sabe qué le habrá pasado? Más que una mascota, mi mejor amigo
eres mi familia. Güey, ya me estoy desmotivando. Tranquilo, recuerda, mano a mano. Mano a mano. Codo a codo. Codo a codo. Corazón con corazón. Corazón. Viva güera. Editor, ponme una cancioncita, ¿no? Nos hacen falta unas dos bolsas de material. Les voy por ellas. Corte comercial. Inicio de espacio publicitario. Ay, sí me gustaría, güey. Me encantaría, pero no sé. Si te gustaría, hazlo. ¿Qué te impide hacer cosas que no te gustan o que te gustan? Ese es el problema de México. La gente le gustaría hacer cosas, pero no las hacen. Yo digo que hoy es el primer día del resto de tu vida. ¿Te gusta? Hazlo. Aguas, Alex, no te vayas a pegar ahí con la cabeza porque ya llevas 7 golpes hoy. No mames, no, sí me voy a salir, güey. He metido en la cabeza 3 golpes, amigos. ¡Pero! ¡Ay, ¡Ay, ¡Ah! Me pegué en la cabeza. ¿Quién puso este tubo ahí, güey? ¡Ah! Me volví a pegar. Fin de espacio publicitario. Ya volví, amigos. Estás bien fuerte. Eso es lo que hacen los tacos callejeros de Catepec, carnal. ¡A huevo, papá! ¡Ayúdame, güey! ¡Órale! ¡Tú puedes! Llenando. ¡Tú puedes, Steven! ¡Échale ganas, güey! Eso es a lo que aspiro, güey. Un México así. Ecatepec se va a convertir en Polanco en breve, sí. En breve. Mejor que Polanco. ¡Y Polanco se va a convertir en Ecatepec! En vez de Avenida Mazaric se va a llamar Avenida Mazatepec. Muy pronto en Polanco habrá quesadillas de chicharrón. Muy pronto en Ecatepec habrá tacos de caviar. Llegar al primer mundo, vaya que es cansado, amigos. Cuesta trabajo, pero... ¡Pero cueste lo que cueste, hijo de...! Cueste lo que cueste. Les presento el oro negro. Es como caviar, pero mejor. Siento como si estuviera preparando la masa para unas tortillas. La masa madre, ¿no? Porque somos fit. Siempre fit. Nunca en fit. Nunca en fit. Es de nacos no ser fit. Cámbiate de Polanco para acá, güey. Y tú a Polanco, güey. Me parece perfecto, güey. Y apenas llevamos 2 costales. Necesitamos unos 3 más. Está bien protegido esto. Como vale mucho varo, lo guardamos bien. Acuérdense que las cosas que valen se cuidan. Esto es como una piedra filosofal. Te da vida eterna. Yo creo que hay momentos en la humanidad donde hay un antes y un después. Y este marca un después. Es el inicio de un nuevo futuro para esta avenida. Para nosotros no hay ningún reto. Esto para nosotros es diversión. Ejercicio para hombres. Es de nacos, no ser fit. Este material se siente como un filet mignon preparado con una salsita a la pimienta francés, con unas papitas a la francés. Y veas, esto tiene como forma de escargot, ¿no? O sea, como un pollo rostizado, unos pescuezos recién salidos con salsa. ¡Ay, papá! Hablamos de todos los idiomas aquí en Polanctepec. Capi, ¿qué pasas? En Polanctepec trabajamos en equipo. Venga, aquí. Venga. Ah, ese sí es aplanado de veras. Me siento en la película de Blancanieves de los 7 enanitos dándole ahí a los diamantes. Este es el oro negro, papi. Ay-vo, ya es hora de cerrar. Este es el bache más grande que hemos tapado. Vaya que este ha sido un reto, amigos. La verdad que parece comedia, pero no lo es. Estos baches no deberían de existir en ninguna parte de México. Pero para eso estamos nosotros, amigos. Para salvarlos a ustedes y ustedes a nosotros. Así como Peter Parker salvó a Mary Way. Hola. Nosotros salvamos tus llantas. Y ahora sí, vamos a hacer el aplanado oficial. Uniendo a Polanco y Ecatepec una vez más. ¡Viva Polanco! ¡Viva Ecatepec! ¡Viva México, cabrones! ¡Fuerza! Voy por ti. Mañana por Polantepec. Y por todos nosotros. ¡Viva Polantepec! ¡Viva tú! Te amo. Antes, después. Amigos, lo logramos. La verdad es que no habíamos dimensionado el tamaño del labor. La verdad, no nos pasó por la mente que iba a ser un bache tan enorme. Normalmente llegamos y los medimos, pero estaba tan grande que ni lo medimos. Nada más llegamos y poner el material. Pero bueno, amigos, lo logramos. Una vez más. Este es un paso hacia el primer mundo. ¿Tienes un bache que quieras que tapemos? Denúncialo aquí. Nosotros te atendemos. Déjanos aquí en tus comentarios. Dale like, subscribe, compártelo. Pero compartan, brothers. No sean gachos, güey. Diles que compartan, güey. Compartan para que sigamos haciendo. Comparte, güey. Comparte. Pícala, compartir. Tranquilo, compártelo. No mames, cabrón. Compártelo, compártelo, güey.